¿Qué pasó? ¿Algún otro la dejó plantada por internet? No tiene que chatear con cualquiera. Deje las ironías aparte, por favor. Unos alumnos de esta escuela hicieron cosas terribles con estas pobres tres criaturas. ¿Qué alumnos? ¿Fueron ellos más? ¿Sí fueron ellos? ¡Depravados! ¡Espere! ¡Bestias! ¿Cómo le van a hacer eso a las chicas? ¿Pero qué hicieron los chicos? ¡Chicos no! ¡No son ningunos chicos! ¡Son tres delincuentes! Anoche trataron de abusar sexualmente hasta tres pobres criaturas. ¡No! ¿No le parece que podemos arreglar las cosas más tranquilos en la sala de profesores? ¿No quiere pasar a hablar un... No tengo nada de qué hablar. Yo voy directo a la comisaría a denunciar a estos tres imbéciles por abuso sexual. ¿Pero qué le pasa, señora, que me ve cara de violador? Sí. No, que no, sus hijas le cuenten la verdad. No les hicimos nada. Claro, no pudimos hacer nada. No, me imagino. No se hagan los santitos, por favor, porque las chicas me contaron perfectamente lo que les hicieron, ¿eh? Ustedes no tienen una gota de defensa. No, Santiago, te juro que no hicimos nada. ¿Por qué no hablan las chicas? Las chicas no tienen nada que decir. No voy a dejar que repitan semejantes barbaridades. Y usted, cuídese, ¿eh? Porque es usted quien les inculca estas cosas a estos chicos. Así que yo con usted no quiero hablar. Quiero hablar con el director. ¿Quién es el director y dónde está? ¿Qué es este griterío? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nada. ¡Lassen! ¡No quiero verlo en el colegio! ¿Qué hace acá? Yo le voy a explicar después. Hay un malentendido acá. No, ningún malentendido. ¿Usted es el director? Marcel Dunoff, encantado. Yo soy Gabriela Miranda y vine a acusar a estos chicos, a estos tres chicos, por haber abusado de estas tres criaturas. Mis dos hijas y su amiguita. No. Diga algo, Mancilla. Yo propongo una cosa. ¿Por qué no le damos un permiso a los tres chicos para que salgan del colegio? No, por favor, mamá. Por eso no. No van a hablar ni ningún permiso de nada. Yo me voy directo a la comisaría y punto. Perdón, ¿qué comisaría? ¿De qué está hablando, comisaría? ¡De estos tres violadores! No somos violadores. ¿Ah, no? Pero hay una cosa. ¿Usted cómo va a dejar que las chicas chateen? Me parece que es un peligro. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué las dejé chatear? Porque yo creí que chateaban con chicos educados en el mejor colegio del país. Pero no garantía de nada este colegio. ¿Mancilla, de qué está hablando? ¿No? Este es el mejor colegio del país. Sí, ya veo. Chica, vamos a casa, por favor, que yo después voy a la comisaría directamente porque me queda de paso. No, adiós. ¿Cómo me dijo que se llamaba? ¡Alto, Mancilla! El colegio para... Yo me encargo. Sí, y llévese a Lassen, que no quiero verlo en el colegio, ¿eh? Y en cuanto a ustedes, voy a hablar con sus padres. No es necesario, ¿no? Ustedes están castigados por irse del colegio sin permiso. No, tenemos permiso de violar. Permiso. Bueno, la señorita Gloria va a certificarlo. Bien, por favor, Gloria, comuníqueme con la familia Curra y... Bustamante. Bustamante, sí, por favor, gracias. Bustamante, ya.